Patricia. Saluda a Eric aquí. Hola, Eric. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te está? Muy bien, muy bien. Un saludito, Eric. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues me alegro, me alegro. La salvadoreña ya te habló. Ya te habló demasiado. Masaje, ya. Todo te dio. Como la canción, demasiado. Demasiado. Eric, cuéntanos un poco acerca de el lanzamiento que tú estás haciendo de tu primer video musical. Demasiado. Este sábado 16. En el Club Cielo voy a tener el lanzamiento de mi primer video. Es el video oficial de la canción que estaban escuchando a fondo, y es un evento grande de, you know, carpeta roja. Está invitada a todos los medios, periódicos, radio, TV, obviamente ustedes están invitados. Claro, tenemos que estar en carpeta roja. Y es algo bien galardón, es algo que no se ha hecho nunca antes en la ciudad de Boston, y mi manager, Finesse Entertainment, decidió hacerlo en grande. A lo grande. Sí. Eric, háblanos un poquito de Mambo Swing para esa gente que no conoce tu orquesta. La agrupación cumplió un año ahora en marzo. Yo, el día que la orquesta cumplió un año, en marzo 3, fue el día que tiré el tema a la calle. Y la recepción ha sido excelente. No puedo estar más contento con todo el apoyo, la prensa, todo el mundo. Le gusta el tema, especialmente a las mujeres. Le gusta el tema. Bien. ¿Cómo así que me gusta demasiado? Bueno, así dice la canción. Eso no te lo dije yo a ti, eso lo dice la canción. ¿Por qué esa canción? Porque me gusta la letra, es una letra limpia, es una letra bonita, es más o menos un homenaje a la mujer latina. ¿Quién escribe la canción? La canción originalmente es del artista urbano dominicano Vaquero. Okay. Y yo le hice la adaptación, arreglo a merengue. Eric, ¿cómo nace? ¿Podemos saber quién es la que le gusta demasiado a Eric? Todas las mujeres. Ay, Dios. Ay, ay, ay. No importa, es que todas las mujeres son lindas. ¿Pero cómo las prefieres? Depende, no, yo no tengo un tipo. A mí me gusta la mujer que... Porque aquí hay variedad. Exacto. A mí me gustan trigueños. Ay, ay, eso, ay, ay, blanco y yo. ¿Más? Así. Así. Ay. Ay. Ah, así. No me cuesta, me voy y me bronceo y ya. Claro. Eric, ¿cómo inicia tu carrera? Estamos por ahí. Fuera de concurso, niña. ¿Mi carrera como músico o como...? Porque yo tengo como muchos... ¿Como artista? Bueno, yo soy músico de los 14 años. Y yo he tocado con todo artista grande que tú te imagines en el género de tropical. Yo he tocado con todito, Milly Quesada, Johnny Ventura, Ronnie Rosendo, Michelle El Buenón, y la historia no termina. Hace como 2 años y medio yo emprendí, que dije, yo quiero tener mi propio proyecto, y empecé a hacer los trámites de, vamos a ver qué hacemos, y pasó una cuestión, no pude hacerlo. Entonces, en octubre del año pasado, decidí ya entonces con mi mano derecha, que se llama Denis Pimentel, y pues emprender en grabar el tema, lo mezclamos, lo tiramos, y la gente le gustó, y aquí estamos. Pues grabas un tema y empiezas tu propia orquesta. ¿Dónde quiere llegar Eric, o dónde quiere llegar Mambo Swing? Yo llego a donde Dios quiera. No, eso está, está todo está, lo entendemos, clarito. Eso. Pero ¿cuál es el próximo paso para ti? Para llegar a eso donde tú dices que donde quiera. No, trabajar duro y llegar hasta donde el pueblo me acepte y hasta donde el pueblo me empuje. Nosotros los artistas nos debemos del pueblo. Claro que sí. Y el público es que dice y decide a dónde nos pone nosotros. ¿Has compuesto algunas de las canciones que...? No, todavía no. Pero eres compositor, eso es lo que se yo sí puede, he escuchado, sí, que eres compositor. Hacemos algo. Okay, pero el arreglo musical de la canción sí es mío. Todo es mío, o sea, el arreglo a merengue fui yo que lo hice. Eric, por ahora, incursionando en el género merengue, ¿qué esperamos en el futuro? ¿Podemos esperar un mambo y swing con salsa o con otro, bachata? No, exclusivamente merengue. Yo soy merenguero. ¿Por qué? Porque yo soy dominicano, ese es nuestro ritmo autónomo de mi país, y eso es lo que a mí me gusta tocar. ¿Y lo baila bien? Más o menos. ¿Y la bachata o la salsa baila? Sí. Yo soy de la capital. Yo soy de la capital. En la capital aprendemos a bailar salsa desde chamaquito. Sí. Claro. ¿Tienes el próximo evento en Cielo, dijiste? ¿Algún otro evento después de este? Yo voy a estar el 30 de julio. Voy a estar tocando en el Festival Puertorriqueño de la ciudad de Boston. Soy uno de los artistas main acts que tienen esa tarde, el sábado, que es el día como internacional. Pues yo soy uno de los artistas main. No sé si escuchaste ahorita, estábamos hablando del tema de la noche, que es los tatuajes. ¿Tienes tatuajes? Yo tengo tatuajes. ¿Dónde los tienes? Están, estoy muy cubierto. ¿Qué tú piensas de los tatuajes? ¿Qué te impulsó a ti a hacerte un tatuaje? Todos mis tatuajes tienen significado. Por ejemplo, el nombre de mis hijos, el nombre de mi padre, que acaba de fallecer hace un año, y la música. Casi todo revela la música, mis hijos, exacto. Eric, ¿es verdad que cuando
cuando uno se realiza el primer tatuaje, los demás llegan por impulso, que cuando uno no tiene ninguno, no los necesita, pero que después del primero se vuelven como una necesidad? En mi caso no son necesidad, pero sí son contagious, son contagiosos. O sea, tú quieres, te haces uno y quieres puedes seguir haciéndote. En mi caso no son así, porque yo me los hago con significado, yo no me los hago por hacérmelo. Todos de los 8 que tengo tienen su significado. ¿8? Yo tengo 8. Wow. Así que como yo me los tengo, están cubiertos. Dice, yo los tengo bien cubiertos. Yo te... Que nos lo muestre, no, porque que lo muestre. Sí, sí, no. Bueno, eso teníamos no, que extender una hora más. Tengo uno ahí, entonces le resto, mira, aquí se ve uno. En las manos, en los brazos. Sí, me jala la camisa. Ay, 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 ayuda, Claudia, por favor. Ahí se ve uno. Oh, mira que nace. Ese es el nombre de mi bebé. Mira, mi bebé. Mira para Josiah. El nombre ese es el baby más chiquito mío, Josiah. Un saludo para tu bebé. Entonces, si voltea. ¿Sí se alcanzó a ver eso? Ahí tengo otro. Espérate, que está... muy cubierto. Habla música. Mira. Sí, tengo no, el signo de sol, la clave de sol. ¿Y cuál será el noveno? El noveno viene en nombre de mi mamá. En mi nombre de mi mamá. ¿En algún lugar especial? No sé todavía, no he decidido. Creo que lo más seguro sea aquí, arriba del corazón. Porque ese es la mero mero, ese es la mero mero. Mira, dinos en Tivas de Show, ¿a dónde te pueden encontrar? Las páginas de internet, en el Facebook. Estamos en el Facebook, en Instagram, en Snapchat, en todos. Mambo y Swing. Mambo y Swing oficial. ¿Y qué tipo de eventos o actividades tú amenizas? ¿Bodas, 15 años? Porque boda, nadie puede pedir música así para un divorcio. Digo. Boda, quinceañero, matrimonio, divorcio, entierro, cuando te casas, funeral. toda clase de eventos. Toda clase de eventos. Mira, te voy a preguntar algo. ¿Cómo te describes como artista? Como artista yo soy tranquilo. Todavía estamos acostumbrándonos a esta nueva etapa de estar al frente de una orquesta. Se me hace un poquito más fácil dirigir la banda, ya que no estoy atrás, pero todavía estamos aprendiendo as we go, como dicen. Yo estoy aprendiendo en el trabajo, como dicen los americanos. Pues yo te voy a desear con las Divas mucho éxito. Muchas gracias. Bendiciones para tus próximos proyectos y que llegues muy, muy bien. Muchas, muchas gracias. Y que te acuerdes de las Divas. Siempre sí, me recuerdo cuando, de... Claro, cuando llegas allá, donde quieres llegar, te acuerdas de nosotros. El sábado quiero verlos a todos ustedes ahí. Si no van, van a tener problemas con ellos. En el cielo. En el cielo. En el cielo. El sábado empieza... Mentira. Mira, ahí estaremos contigo, Mambo y Swing. Te estaremos apoyando. No, porque yo le dije que Emma, pueden. Saludos a José. Yo dije que Emma, pueden. Emma, espérate, mandar. Yo te voy a hacer el jueguito de las Divas. No, okay. No, yo le dije que déjame hacerte el jueguito de las Divas. Nosotros tenemos un juego de 4 preguntas, ¿okay? Okay. Las 4 preguntas las tienes que contestar con 5 segundos. Solamente lo que te venga a la mente tú me contestas. Okay. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Listo? Vamos. ¿Tu comida favorita? Camarones. ¿Color favorito? Negro. ¡Ay, se me olvidó! ¿El género musical favorito? Salsa. ¿Tipo de mujer que te gusta? Latina. Latina. Ay, ay, ay. No se puso nerviosa. No se puso nerviosa. Se lo dije y no me hicieron caso. ¿Quién te puso nerviosa? La que se trabó, la que se trabaste fuiste tú. Mira, yo se lo dije a usted. Pero alguien tiene que robarte el corazón por ahí. Ay. No, todavía no. Todavía no. La estamos buscando. No me oye, que buscándola demasiado. Buscándola demasiado. Es que ninguna mujer es demasiado. ¿Sabes qué? Si tú crees que una mujer es demasiado, entonces... No, lo que pasa es que ahora mismo yo estoy enfocado demasiado en mi carrera. En tu carrera. Entonces no es justo que yo no tenga tiempo para dedicarle a la persona que se merece. Mira, me preocupa que entre todas tus búsquedas ha buscado tanto que se ha expresado y yo creo que algo tiene que ver. No, fue no, que... Mira, estamos aquí en Facebook. Ese es el Facebook Live. Mira, Divas de Show le está mandando un saludo a el canal personal de Facebook de Mambo Swing. Ladies, ahí está. Un saludo para todos. Nos están viendo desde Mambo Swing. So, acuérdense, Mambo y Swing el sábado. Este sábado 16 en el cielo. Temprano. Allá nos estaremos desde las 8 de la noche. Ahí vamos a estar. A las 8 de la noche bailar mucho. Merengue con Mambo. Y espero que les haya gustado la entrevista, porque ustedes saben que aquí lo difícil lo hacemos suave. Muchísimas gracias, Eric, gracias, por habernos acompañado. Por gracias. Ya sabes que esta es tu casa y estás bienvenido cuando quieras. Gracias. Okay. Y nos tienes que cantar un poco. Yo le...
nos tiene que cantar un poco. Bueno, yo a lo hago, ver, vamos a despedirnos pues con una cancioncita. Vamos a hacer el verso que el muchacho le canta a ella y le dice. Ven, camina, lo vamos a hacer, con usted me quiero perder, sé que de ti estoy enamorado, porque de que me habla ya te hizo rojado. Eres la mujer que yo quería a mi lado, de ti no me despego, mami, ni matado. Tú tienes todo lo que yo buscaba, antes mi mente estaba equivocada, créame usted que no es en vano. Ay, 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 no se lo pierdan, el cielo a las 8 de la noche. Nos vemos, sábado. Ahí nos vemos. Gracias por la sintonía, Divas de Show. Quiero...